Estoy sorteando esta tarjeta de Google Play Entre los que os suscribáis al canal Dejéis un pedazo like Y comentéis que os ha parecido Con estos podréis comprar Diamantes de Free Fire Y pases élite ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo Para el canal en este caso Os voy a traer otro pedazo de vídeo Y en este caso... Vamos a... os voy a enseñar la configuración pro para dar siempre headshots, chicos. Os traigo una configuración parecida hace varios meses, pero muchos no visteis ese vídeo, o muchos sí, quién sabe. Porque cuando eso no me seguíais ni la mitad de los que me seguís ahora. Y antes de nada quiero agradeceros que estamos a punto de llegar a los 200.000, chicos. Y que agradecería si os suscribieseis todos, si os suscribís todos. Ahora mismo bajáis abajo, suscribís y activáis la campanita. Solo haciendo eso me podéis hacer muy feliz, chicos. Dicho esto, sigamos con el vídeo. Vale, eh, vamos a intentar y encontrar escopetas o algo por el estilo. Vale, ya empezamos. M1873, con esto nos vale. ¡Uh! ¡Y las pas, y las pas. Madre mía! Vale, he caído en esta casa simplemente para caer un poco alejado. Ese ese que hace, ese que hace, madre mía. Y aquí otro, ¿pero qué pasa? ¿Aquí la gente no coge armas o qué? Madre mía, le explotamos el coche a este y os va a enseñar la configuración, que ya la tengo puesta yo, por supuesto. Y vamos a ir a matar a estos dos, que están aquí dentro de los dos en la casa. Esto parece un gallinero, madre mía. Vale, vamos a entrar a matar a los dos. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo se lo ha cargado? Vale, este nos lo hemos cargado lógicamente. Pero ¿cómo se lo ha cargado? Se lo ha cargado con la carco. Bueno... Madre mía, madre mía. Ya está aquí el hacker. Ya está aquí el rapidini. Bueno chicos, antes de nada quiero deciros que ya tengo la configuración puesta y que hemos tenido muchísima suerte porque hemos empezado ya con dos escopetas. Ya nos hemos hecho una kill, eso es lo bueno. Pero lo malo es que no os he enseñado cómo es el headshot asegurado, porque con esta configuración pro, que os enseñaré ahora mismo, se puede hacer headshot casi, casi, casi siempre. ¿Por qué digo casi? Porque yo por ahora solo he jugado tres partidas con esta configuración y la verdad es que no la tengo muy controlada. Quiero decir, no, la tengo, no he experimentado mucho la configuración, entonces no sé jugarla tan bien como otra gente que lleva más tiempo con ella. Así que dicho esto, chicos, voy a subir con la SPAS porque también sirve muchísimo para las escopetas. Pero también sirve para las sacas, las escarias y... Sí, chicos, esto sirve para todas las armas, para dar headshot. Vale, dicho esto, vamos a venir aquí, vamos a venir a por este chico. Y vale, hemos fallado el tiro. También os digo que es muy fácil fallar los tiros y ahí está, gente. Headshot, primer headshot de la partida, madre mía, primer tiro en toda la cabeza. Ha sido porque, chicos, es difícil apuntar, es difícil apuntar al personaje, pero una vez que la apuntas, el headshot se lo lleva siempre, ¿eh, chicos? Es imposible que no le dices es como... Una vez que ya las he apuntado, ya darle la cabeza es lo más fácil del mundo con esta configuración, os lo aseguro. Chicos, esta configuración os la he traído porque muchos, pero muchos, cuando digo muchos es muchísima gente, eh, os lo juro, me habéis preguntado por los comentarios que cuál configuración tenía yo. Y en este vídeo os la voy a traer, ¿qué configuraciones tenía yo, tengo yo? Yo tengo esta, que es para dar headshot, que la suelo utilizar cuando tengo escopetas y acas, y luego tengo otra, que la uso simplemente para... Um, bueno, luego se lo explico, chicos. Dicho esto, aquí os estoy enseñando la configuración. Y lo, como, como veis, hay que ponerlo en control total. Y luego todo lo demás, ponerlo un poco a vuestro gusto, como queráis. Yo lo tengo puesto así, si queréis copiarme bien, si no también. Y luego lo abajo se puede poner en clásico o oscuro, que eso no afecta nada en el juego. Sino que cuando matas a alguien, en vez de aparecer el icono rojo, sale en amarillo. Que es como me gusta a mí, como lo tengo yo. Dicho esto, chicos, simplemente lo único que tenéis que poner, lo único que varía mucho para hacer los headshots es ponerlo en control, en control total. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, yo ahora aquí, si lo tendría en defecto, una vez apunta ese, una vez apunta ese chico, me iba a apuntar directamente, me iba a salir el punto rojo de donde estaba. Pero esto para distancias lejanas es mejor por defecto. Pero para hacer headshot, como acabáis de ver, madre de Dios, me estoy saliendo. Otros dos headshot que me acabo de hacer. Para, para hacer headshot, da igual de donde estéis, que viene súper bien, tanto con escopetas como con armas normales, chicos. Es que es una maldita pasada lo bien que viene esta configuración. Ya habéis visto, simplemente hay que ponerlo en control total y lo demás. Pues si queréis ponerlo como lo tengo yo, bien, si no, también, tam tam chicos. Vale, aquí os habré hecho un pequeño corte. Y vale, vamos a, a atacar por aquí a este. Madre mía, le vamos a dar un, un salto y salimos por aquí, ¿eh? Salimos por aquí, ahí está. Ahí está, no, 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 fallo, fallo. Ah, oh, me ha matado, chicos. No, no me, no me fastidies, tío. Me cago en 10. Vale, él solo se había hecho una kill, no, no me jodas. Se ha tirado en PEAC y solo se ha hecho una kill. Y ha sido. A mí que acabo de llegar. Venga ya, venga ya. Bueno, chicos, esto es lo malo, esta configuración. Que a veces fallas bastante. Pero lo, lo bueno es que metes bastantes headshots. Dicho esto, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Germán, un pedazo de like, suscribiros. Y hasta la próxima, chales. Adios. Would you be the preacher? Would you be my yeah. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Yeah. I still got a lot of shit to learn.